Este Premio Nacional de Deportes, ¿lo esperabas? ¿Cómo lo tomas? No, no puedo estar más contento. Creo que es algo que todos buscamos, el Premio Nacional. Así que no puedo estar más feliz de cerrar este año con todo. ¿A quién se lo dedicas? Ah, a mi familia, por supuesto, que siempre están ahí al pendiente. Más que nada ellos, creo que a mi familia es la parte y la pieza fundamental de todo. ¿Y cómo completo, no? Tú y Rada. Sí, claro. Nos llevamos el Nacional, que es más importante. Nos llevamos el Estatal y, por supuesto, próximamente el Municipal. Y ahora cuéntanos, una nueva decisión ya en tu carrera. Nos lo adelantabas en el Universal. Ya estás decidido, Canelo Team. Sí, me fui con... Será mi manager, seguiré con mi equipo más tarde entrenando y pues no puedo estar más contento y listo. ¿Cómo empieza justamente esta preparación? ¿Cómo fue la negociación? ¿Qué viste en Eddie o qué vio Eddie en ti? No, pues al final creo que es alguien que tiene mucha experiencia. Pues ahí está Canelo y a otros que ha manejado. Así que por eso me fié de él, porque sé que es una persona recta y que sabe que al momento de que llegue a la mesa y tenga un papel, lo van a respetar y hará el mejor contrato. Por ahí decían toda la duda de que todavía seguirías en el amateur. ¿Cuál es la decisión total de Marco? Aún no se sabe. Estoy esperando a ver si se queda o no Juegos Olímpicos, boxeo en los Juegos Olímpicos, así que vamos a esperar a que se acabe el año o hasta el próximo en enero. Eddie, ¿qué te dijo justamente cuando llegaron a ese acuerdo? No, pues igual, él me dijo que lo pensara también tranquilamente y que no había prisa. ¿Y has tenido la oportunidad de platicar con Canelo o solamente con Eddie? Solamente con Eddie, próximamente pues ya me tocará estar con él. Perfecto, ¿y cuáles son los planes para Marco Verde 2025? ¿Qué planeas? Ah, pues no sé, es lo que aún estoy viendo. Lo que sí planeo es seguir con mi universidad y acabar el año para ya que me quede uno nada más.